las tijeras, tío, no. ¡Ah! Me ha cortado los dedos, chaval. Muy buenas, Ronin Army. Bienvenidos a Outlast capítulo 4. Vamos a continuar donde lo dejamos. Que la verdad lo dejamos aquí y no veo nada. No veo nada. A ver si tenemos por aquí alguna pila que nos hemos dejado o algo de eso. Nos vendría muy bien alguna pila. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Un festín para las moscas. Pensaba que esta cloaca no podía oler peor. Cientos de cadáveres hacinados en una habitación, miles de moscas. Esta es la salida del cura. Pues sí, la verdad es que el cura es cuanto menos peculiar. Venga, nos piramos. Nos piramos. A ver qué nos encontramos. Nuevo objetivo. Alcanza la planta principal del pabellón masculino. Uf, qué mal suena eso de alcanzar, ¿eh? Eso suena a que... ¿Qué es esto, tío? Puedo empujar algo. Ah, lo mismo hay aquí algún hueco o algo eso. Sí, sí, hay un hueco ahí. Hay un hueco ahí. Pero yo creo que por ahí adelante no voy a poder pasar, así que... Obviamente... Vamos a tener que pasar por aquí. Nah, tía, nah. Ya verás cómo se levanta. No te levantes, tío. No te levantes. Hola, tío. Hola, ¿qué haces? Hola. Va, yo salgo de aquí. Yo salgo de aquí. ¿Esto qué es, tío? Una sala vacía. Esto es como una sala así como de interrogatorios o algo de eso. Vale. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es eso, tío? Escucho una puerta. Mira, mira, no irán a romperlo, ¿no? No creo, vamos. Pilas, pilas, pilas. No, una cámara, tío. ¿Qué hace ahí una cámara? ¿Esto tengo que moverlo o algo de eso? Sí. No sé para qué lo muevo. O sea, estaban dando golpes a la puerta y yo voy y lo abro. Tío, ¿qué estoy haciendo? No sé, no tengo ni idea de qué estoy haciendo ahora mismo. Vale, esta está cerrada. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Quizás tenía que haber subido las escaleras esas que he visto que llevaban hasta arriba. Aquí. Un hueco de algo. ¿Qué es esto, tío? Es como una enfermería. Pilas, 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 pilas. Genial. 4 de 5. Batería recogida. Uf, qué mala pinta tiene esto. No puedo dormirme, Wernicke me está esperando allí. A ver, ¿por aquí puedo subir? Ya puedo subir, tío. Uf, qué mala pinta tiene esto. No abras, tío, no abras. A ver, hay un pavo ahí. No puedo subir aquí, realmente. Ah, sí, 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 sí. Sube, tío. No sé qué estoy haciendo. Era tira para adelante, eh. Estoy escuchando unos golpes rarísimos. Guardando. ¡Eh! Mierda, 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 ¿qué te pasa, tío? Abre, 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 abre. Abre, tío, abre. Abre, tío, abre. Yo me piro, yo me piro, yo me piro. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Ah, que me han dado, que me han dado, que me han dado, que me han dado. No, me han pillado. Oh, me han cazado. Vale, ya sé hacia dónde tengo que ir. Es que me he quedado mirando al tío y, claro, se me han hecho encima. Vale, ya sé que tengo que salir por patas. Tengo que abrir dos, al menos. Vamos, tío. Que vienen. Ábrete, tío, ábrete. Tapa ahí. Corre, tío, corre. Que vienen. Abra aquí. Busca objetos que puedas empujar para bloquear puertas. ¿Por dónde, tío? Vale, salta aquí. Vale, bloquea aquí. No me va a dar tiempo. Tengo un picor que me tienes que rascar, dice. Bueno, yo creo que ahí ya no puede entrar, ¿no? Por si acaso yo me piro ahí. Empezamos ya el vídeo intenso. Que vienen. Que viene. Ah, vaya toña me ha dado. No, tío, me ha pillado por la espalda, chaval. Me ha cuchillado por la espalda el pavo. Ah. Soy muy lento. Está intensa la cosa. Pero bueno, ya más o menos sé para dónde tengo que ir. Vamos, tío. Ábrete, tío, no te líes. Wall Raider, están gritando. Ábrete, tío. Vale, yo paso de cerrarles, que pierdo mucho tiempo. A ver. No sé qué tengo que hacer ahora. A ver, si salgo para allá no tengo salida, con lo cual... Es que no tengo ni idea para dónde ir. No sé si para el otro lado. Vale, me están siguiendo otra vez. Tira para adelante, tío. Oh. Venga, saltad, venga. Se han quedado todos locos. Me ha costado, pero bueno. En su cara ahí, les he saltado ahí del... No me digas, tío, que vienen otra vez. Mierda. Ah, tío, que sois muy cansinos. No. Ahora aquí... Uy, van a entrar por el otro lado. Estoy aquí vacilándoles y van a entrar por el otro lado. Que vienen. Chápales ahí. Vale, ¿y cómo subo yo aquí? Adentro. Wow. Por los pelos. ¿Quién es este, tío? Oh, por confiar en él. Esto me pasa por confiar en él. Tú eres el chico de ese cura de mierda, ¿no? Testigo. Salgo de la sartén a la brasa. Tío, ¿quién es este? La pinta que tiene. No es por nada, pero estoy fucked. Un poco de cardio no te vendría mal. ¿Cómo que dices? ¿Qué dices, chaval? No sé qué me va a hacer. Prefiero no preguntar, no sé qué me va a hacer. Tío. No tenía que haber subido ahí. Este será el Dr. Wernicke ese, ¿no? Seguramente. Ahí está la salida. Me encanta el aire de la montaña por la noche de aquí arriba. ¿Quieres salir a dar un paseo? Sí. Suéltame. Suéltame, tío. Run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone. Tío, like that. Estoy pa' qué. No, tío, no, déjame salir. Bueno, por lo menos ya tenemos una salida. Si hay que salir por patas, tío, esto no puedo hacer nada, no puedo moverme. Pegarle así una patada, sí, pegarle una patada y que incrustale ahí contra el... contra la verja. Haz algo, tío. Ah, yo creo que este es el doctor Wernicke, este. Que es el que estaba haciendo todos los experimentos, por lo cual, fíjate cómo está el suelo. Tío. No sé, no veo nada, tío. Mátame, mátame, está diciendo la gente. Mira el pavo este aquí enganchado. Le ha cortado la lengua, tío. No, tío, no, ya verás. Yo me quejaba del tochaco, pero... Mi cámara, tío, mi cámara. Mi cámara, tío, y me la coloca ahí el pavo. Ya verás lo que me va a hacer. Está desnudo el pie, tío. Ponte unos pantalones, joder. Ponte unos pantalones, hombre. Tío. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. Al final el Padre Martin va a ser bueno porque... confuse you with all this holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just... No, usted no está loco, usted... Tío, ¿qué va a hacer con el cuchillo ese? It's understandable when people get scared. There's like the turn of God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest. No, 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 no. Adiós la mano, adiós la mano. Se pira. No, tío, ha cogido una más grande. Unos cuchillos. O sea, unas tijeras, tío, ¿no? Me ha cortado los dedos, chaval. No, 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 no. Ah, me ha cortado un par de dedos. Esto se va a vender solo, dice el pavo ahí. Con la estúpida cámara, tío. Me ha cortado dos dedos. Está haciendo así el pavo ahí. Está haciendo así, ahí. Ah, vale, vale, vale. Estaré aquí haciendo otras cosas. Vamos, tío, suéltate, suéltate antes de que vuelva. Bien, 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 me he soltado. Hola, ya, toma pota ahí, gachado. Tío, hay que salir de aquí ya. Sin dedos, da igual. Guardando. Genial. Y el tío sigue andando ahí como si nada. Le han cortado los dedos, pero como si nada. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Acércate. No soy un paciente, soy ejecutivo como él. Como Trager. Yo me piro por la salida, tío. Ahí te queda. Lo siento, no sé quién eres, pero me da igual. Es demasiado vivo, lleno de pesadillas. Está demasiado vivo, lleno de pesadillas de Wernicke. Tío, ¿quién es este? Tío, ¿qué estás haciendo? Pues no hay. Te encontrará, te matará, viene hasta aquí, Trager. Pero tío, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? No, me ha pillado, chaval, ¿pero dónde está? No sé dónde estaba, ha aparecido en mi espalda el pavo. Ha sido el otro que le está llamando. Oh. Con compañeros así... Malo, malo. Vale, o sea, no sé dónde ha aparecido. Ha aparecido a mi espalda y me ha cuchillado. Vale, lo que tengo que salir por patas aquí a toda leche. Entiendo. Que ahí te quedas. Ahí te quedas, tío. Lo siento por ti, ahí te quedas. Mierda. ¿Esto no se abre? ¿Y por dónde voy, tío? Yo me meto aquí abajo. No sé, tengo que abrir alguna de las dos puertas, pero las dos están cerradas. No sé qué tengo que hacer. Voy a esperar a que pase, porque como entiendo que vendrá ahora, cuando se ponga a gritar el pavo este, vendrá. Estúpido doctor Wernicke. Ah. Te deja de gritar, es que... Míralo, míralo. Ansiosa. Te aburre, necesitas un poco de atención. No, ¿qué va a hacer, tío? ¿Qué le va a hacer? Voy a darte la atención que mereces. ¡Oh! Ah. Yo, chaval, lo ha cuchillado. A ver dónde va el pavo. Necesito que me abra una de las puertas o algo de eso. Mira, mira. Está gritando, me ha pillado. Ha visto que he escapado. Un desertor. A ver dónde va el pavo. A ver si se pira y me abre la puerta. Tú puedes hacerlo, vamos a resolver problemas. Genial. Ahora me faltaba que este tío me empiece a seguir. A ver si me abre la puerta. El pavo me ha abierto la puerta, ¿no? Se ha ido por la puerta, creo. Que viene, que viene, que viene, que viene. Joder, es que está aquí el pavo, ¿eh? ¿Va a mirar debajo de las camas? Como mira aquí, me ha pillado, ¿eh? Como mira aquí, me ha pillado. Que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. Voy a quedarme aquí, voy a quedarme aquí por probar. No, no, se pira, se pira, se pira, se pira. Pues no sé cuándo salir, la verdad. Está mirando todas, ¿eh? Está mirando todas, con lo cual voy a tener que salir. Voy a tener que salir por patas. Vale, vale, vale. Pírate, tío. Vete a tu pueblo, tío. Yo me piro. Que no venga, tío, que no venga. No sé, hay un documento, pero no voy a parar a leerlo ahora. Ábrete, tío. Pero, tío, si esto está abierto, ¿no? Vale, que viene otra vez, viene otra vez. No sé qué tengo que hacer. El pavo, creo que ha salido. Tiene la llave, él. ¿Y cómo le quito yo la llave? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Doctor Rick Trager. Ese cabrón repugnante me ha cortado los dedos. Ha torturado, destrozado docenas de pacientes. Vi cómo los mataba uno a uno sin poder hacer nada. Habla como un chulo de instituto de clase media y seguro que tiene un juego de palos de golf en el maletero de Saudi. Apostaría el resto de mis dedos a que fue uno de los mandamases de Murkov antes de que lo cambiara lo que sea que infectó este lugar. Quiero salir de aquí, quiero recuperar mis putos dedos, quiero a Trager, que Trager muera. Vale, ese es Doctor Trager. No es Wernicke, es Trager. Me da igual, son la misma mierda porque me tienen hasta narices ambos. Ahora no sé qué tengo que hacer. No sé si arriesgarme y salir. Ha salido por allí, ¿no? ¿El pavo? ¿Ha abierto la puerta o algo así? Lo mismo ha abierto la puerta grande, sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, es que estando por allí, yo creo que ha abierto aquella puerta grande. Pero estando por allí el pavo va a ser cuanto menos complicado salir. Me arriesgo demasiado, está ahí enfrente. Hombre, lo mismo saliendo por patas, así corriendo a toda leche, pero no va a colar, yo creo, ¿eh? A ver, necesito que pase para acá. El pavo se huele que estoy por aquí, pero no me pilla, no. Es que yo no sé si se ha abierto, es que no estoy seguro de que se haya abierto la puerta grande, es esa. Si supiera que se han abierto, salgo. Pero es que como salga me va a empezar a perseguir, así que... Sí, sí, la ha abierto, la ha abierto, la ha abierto, la ha abierto. Abrir... Mira, mira, que viene, que viene. Abrirlas las ha abierto, o sea que... Tengo que salir hacia allá. Venga, 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 ahora, ahora, ahora. Yo me piro. Corre, corre, corre. Corre, 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 tío, corre. Que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. ¿Por dónde, por dónde? Por aquí, por aquí. ¿Cómo? Este ascensor necesita una llave, pero ¿qué me estás contando, tío? Por aquí arriba, por aquí. ¿De abajo? Vale, tengo que encontrar una llave, entiendo. No sé si es la que tiene él, porque con la que tenga él... Vale, genial. A ver dónde encuentro yo una llave aquí. Vale, esto lo puedo mover, ¿no? No haga mucho ruido, tío, no haga ruido. Si hace ruido viene. A ver. Vale, por ahí es por donde he subido, ¿no? Voy a seguir aquí despacito. Está ahí. Vale, sí se da la vuelta, tío. Pírate un rato. Está ahí el pavo. Mierda, mierda, tío. Que viene. Me ha visto. Me ha visto. No sé dónde está. Le tengo a la espalda, creo. ¡No! Pero ábrete. Nah, estoy muerto. Voy a hacerle aquí la 314. Me ha pillado. No sé por dónde ha salido él. Él ha salido como por otro lado, pero no sé qué puerta es. A ver, es seguro que es donde estaba él ahí, pero... Vale, ¿dónde estoy? Ah, vale. Menos mal que no tengo que volver a hacer la escapatoria. A ver, él tiene otra puerta. Lo que no sé es cuál. Vale. ¿Qué pasa, tío? Vale, me meto debajo de tu cama, tío. Lo siento. No hagas ruido, que te conozco. Vale, no sé dónde estoy. Esto es como otra habitación. Vale, me vendría bien que el pavo entrara o pasara de largo. Pero que hiciera algo, porque es que ahora mismo no sé dónde está. ¿Tiro para el fondo? Lo mismo si tiro para el fondo. No, lo estoy escuchando, está por aquí. No sé dónde, pero está por aquí. A ver, tengo que encontrar una llave. ¿Dónde está la llave? Pues no tengo ni idea. Voy a salir porque es que si no... Vamos, tío. Vale. ¿Qué es esto, tío? No sé. Paso por encima del pavo, lo siento, tío. Siento pisarte, pero mi vida depende de ello, así que... Está ahí. Le he visto la pierna. Le he visto la pierna, tío. ¡Ah, me ha pillado! ¿Cómo me ha pillado el tío? A ver, que venga. Lo siento, tío. Paso por encima tuya, lo siento. Por aquí. ¿Hacia dónde? No sé. ¿Dónde es que es esto, tío? He vuelto otra vez al mismo sitio. ¡Ah! Me ha pillado. Tío, esto es infumable. Ya me ha pillado. Ya me ha cazado. No sé lo que tengo que hacer. Tengo como encontrar una llave, pero no sé dónde está. A ver, intento 20.250. Creo que ya tengo una salida, creo. Creo me ha costado, pero creo. Básicamente es el pasillo este del fondo. Tal cual, el armario ese que tengo que mover. El problema es que no me deja. O sea, el pavo. O sea, como está saliendo y está todo el rato vigilando este pasillo, con lo cual... Estoy fucked de verdad. Tío, vete a tomar por saco ya, tío. Es que no le da un apretón ni nada, para que se vaya al baño un rato, tío. Porque es que, joder. Déjame en paz, tío. Ahora. Ábrete. Vamos, tío, muévete. Ábrete. En tu cara, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Mierda, métete. Por los pelos. Por los pelos, tío. Me he metido aquí por... Yo creo que está aquí, eh. Mira cómo se escuchan los pasos. A ver cómo salgo yo de aquí ahora. No sé dónde estoy, la verdad. ¿Cómo se llama el doctor? Este me tiene hasta narices. El doctor Trager. Coñazo, doctor Trager, tío. Estamos jugando en modo difícil, ¿eh? Estamos jugando en modo difícil y aquí ya sabéis que en modo difícil los persiguen mucho más que en modo normal. En modo normal seguramente dará dos vueltas y le perderá fácilmente. Pero en modo difícil es que... De hecho es que yo creo que está aquí esperándome a que salga. Mira cómo se escuchan las tijeras. ¿Salgo o no salgo? Venga, va, con dos narices. Ya verás cómo está aquí, ya verás cómo está aquí, ya verás cómo está aquí. Ah, que viene, 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 que viene. Toma ya. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí, 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 sube, sube. Sube, 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 sube. Joder, cómo no lo he visto yo también, estoy ciego, macho. Estoy ciego yo también. Esto yo creo que... No, esto es zona nueva, yo creo. Esto antes no hemos llegado. No sé dónde estoy ahora mismo. No sé dónde está él. No sé dónde me lleva. ¿Qué es esto, tío? Estos son los baños de antes, ¿no? Chapa aquí, o sea, son unos baños sospechosos, no sé dónde estoy. Solicitud de cambio de puesto. Bueno, sí, vale, que es un pavo. Llevo toda la vida siendo enfermero, pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo y falta de respeto. Conozco personalmente el caso de dos de ellos que fueron trasladados al pabellón de sótano y nunca volvieron. Si no recibo respuesta a este correo electrónico, me he obligado a dimitir. Incluso sopesaré la opción de ponerme en contacto con la prensa. David Anapurna. Vale, un tío, un enfermero que se quería pirar de aquí. Y no me extraña, porque soy yo también y quiero pirarme de aquí. A ver dónde estoy. A ver dónde estoy, tío. A ver dónde estoy, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso que brilla? Ah, esto es la llave, esto es la llave, esto es la llave. Esto es la llave, tío. Hostias, hostias. Es que tengo la sensación de como la coja... Esto no se puede abrir, ¿no? Que viene, que viene, que viene, que viene. Chápale ahí, chápale. Bien, bien, bien. Métete dentro, tío. Métete dentro. Métete en el cagalero. 4 de 5 pilas, ¿eh? Estoy a punto de gastar la cuarta. Vale, no sé qué tengo que hacer. Tengo la llave, ahora tengo que salir de aquí. Yo no sé si puedo subir por el... Por el chisme este. Por el que he bajado, yo creo que no, ¿no? Está muy alto. No sé dónde está. Doctor Trager. Yo creo que está aquí, yo creo que está aquí. Salta, salta, salta. ¡La abierta! ¡La abierto, la abierto, la abierto, la abierto el pavo! ¡La abierto el pavo, la abierto el pavo! ¡Uf! Me la ha abierto el pavo al entrar. Vale, vale, ¿para dónde tiro? ¿Para dónde tiro? No tengo ni idea. ¿Para dónde tiro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para dónde tiro? No te acabes la pila ahora. Tengo que llegar al ascensor. ¿Dónde está el ascensor? ¿Es esto, no? Sí, 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 está aquí. ¡Sí, sí, sí! Pírate, pírate, pírate. ¡Toma! Nos hemos salvado. Nos hemos salvado. Por los pelos, se me ha costado, ¿eh, Marco? No, 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 no. No, 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 no. Pelea, pelea, tío, pelea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aplástale, aplástale, aplástale. Oh, ¿se ha quedado ahí? No le parte por la mitad, tío, pártale por la mitad, hombre, que es un coñazo. ¿Cómo no le parte por la mitad al pavo este? Pensabais que le iba a partir por la mitad, yo también. Pártele por la mitad, tío. No le dejes ahí, que este está vivo, que lo sé yo. Tío, dale al botón, ¿qué tengo que hacer? Que este está vivo, tío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me estáis contando? Ah, vale, por aquí arriba, por aquí arriba. Tío, este está vivo seguro, ¿eh? Este está vivo seguro. Este está vivo seguro. Está ahí, mira, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí, se ha quedado... Dale una pata así, en posición. Recarga de batería. Genial. Si no le pego una pata ahí al pavo. A ver, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé dónde estoy. Vale, para arriba o para abajo. Vale, para arriba esto está cerrado, ¿no? Pues para abajo. Pues para abajo, tío. Joder, qué intensidad, ¿eh? Qué intensidad. Os quejaréis del capítulo, ¿eh? Estoy sudando lo que nunca he sudado. Estoy sudando lo que nunca he sudado. Por aquí, tampoco. A ver, aquí no hay nada. Darme más baterías, tío, que me estoy quedando sin baterías. Nada, pues por el hueco. Uf. El teléfono aquí mal colgado. Uf. Necesito un punto para salvar. No sé si se ha guardado la partida, no tengo ni idea. Lo mismo si no me he dado cuenta, eh. Tío, yo solo quiero una salida de aquí, de este sitio. Yo solo quiero una salida de este sitio. ¿Qué es eso? Este es el cura este, asqueroso. Reúnete conmigo fuera, ya estamos cerca. Busca al padre Martin en el exterior. ¿Pero qué me estás contando? ¿Al exterior de dónde, tío? Si sales al exterior, vete a tu casa, tío. Deja de estar aquí tocando las narices. Vete a tu casa y sales al exterior, joder. Pocas luces tiene el pavo este. Vale, ¿cómo salgo yo al exterior? Uf, qué mala pinta tiene el pasillo este. Genial, más baños. ¿Qué es esto, tío? Una mano aquí, una mano y una pierna. Joder. Estáis enfermos. En este juego estáis enfermos. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque es que me temo que voy a sufrir aquí la que no está en los escritos. ¡Hombre, mi amigo! Es mi gran amigo, el hombre cuadro. Vale, yo creo que es por aquí, ¿no? Escapa aquí, que ese ruido... Oye, ¿ha gastado una pila, otra pila más? Tío, dame batería, guardia o algo de eso. Un guardia aquí muerto. Escucho un ruido raro. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me quedo aquí metido, que estoy seguro. Lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo continuamos. Esto es el Templo del Ronin, esto es Outlast. Sufriendo mucho con el Dr. Trager, pero al final hemos escapado y además no lo hemos cargado. Creo, espero. Así que nada, si os ha gustado un like y no os perdáis el siguiente, donde seguramente lo vamos a pasar igual o peor. Un saludo, chao.